Y todas, hoy os traigo el book haul de diciembre. No sé si me llegará algún libro más. Tengo pendiente un amigo invisible que no sé si me llegará a tiempo para final de este año. Ya lo meteré en el book haul de enero, pero bueno, os voy a enseñar todos los libros que he recibido este mes. Muchos de ellos ya están leídos. Y os digo, uno de ellos es Skatebook Junior de Iván Tapia y Monselinde de Editorial Lumber. Este ya está leído. También me llegó de un amigo invisible Pulsaciones, el inicio, no sé si es de una biología, trilogía o qué, de Javier Luescas, de Editorial SM. Eh, cabe decir que me he reconciliado con el autor, ya está leído. También habréis visto, veréis la sinopsis, la sinopsis es la review. También tengo el tomo número 7 de Death Note, de Sugumi Oba y Takeshi Ogata, también está leído. Veréis a partir de ahora que los dibujos os diré que muchos libros están leídos, porque como he reducido bastante la lista, solo me quedan pendientes estos de esta estantería, más los que estoy leyendo que están aquí abajo. Con lo cual veréis bastantes que ya están leídos. Luego también tengo. El que os lo enseñe. El tomo número 2 de relatos terroríficos de Jungito. El número 3. El número 12 y el número 14, que también están leídos, los cuatro. Veréis próximamente la review. Luego tenemos este. En enero voy a empezar otra vez con el ejercicio que había empezado hace unos meses y lo dejé. Y bueno, pues me está volviendo a dar por comprar libros de, de este estilo. Y he cogido el de Quiérete, la receta de viquica para ser feliz, de Verónica Costa que es una chica que lleva fitness y demás, a ver qué tal está el libro, este no lo leí. Luego, también para la lectura conjunta del mes de enero del club de Harry Potter, tenemos Harry Potter y el prisionero de Azkaban de J. Rowling este ya es un libro más gordito que los demás. Los, de, los primeros tenían 250 páginas, más o menos, y este tiene unas 360, y ya se va notando que van gordando, que Harry va a cumplir 13 años. Y bueno, esta es la lectura de enero. Luego, una autora que me mandó un libro que lo voy a leer ahora, estas Navidades. Es eh, Bella Aurora, El reloj de la arena de Mila Rondo. Creo que es el inicio de una biología o una trilogía. Y a ver qué tal está. También he recibido el número 2 de Skatebook de Iván Tapia. Este también está leído y estará subida o se irá a subir la reseña. También tenemos. La Balada del Norte, el tomo número 2, que yo pensaba que con esto acababa y por lo visto no va a salir un tercer tomo en enero de 2019. Me dijo el autor, muy mal, porque me tengo que esperar un año entero. Pero bueno, este también está leído y habréis visto o veréis la reseña no sé cuándo. Y también por último este mes. También tengo Regreso al Futuro, el tomo número 2 de Enigmas Espacio Temporales. Con esto se acaba la biología. Bueno, veis en los últimos vídeos que ya he acabado varias biologías. Lo veréis en los La Y bueno, este también está leído y lo veréis o habréis visto en alguna review, porque no sé si saldrá este vídeo antes de las reviews o después. Y bueno, hasta aquí todos los libros recibidos en este mes de diciembre, como siempre espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y